El canciller Timmermans se reunió con su par brasileño para repasar los proyectos estratégicos de la relación bilateral y organizar la visita de Dilma Rousseff a la Argentina. Elevaron a juicio oral y público la causa por la tragedia de Once, que el 22 de febrero de 2012 provocó 51 muertos y más de 700 heridos. La Procuradora General de la Nación, la Ministra de Seguridad y el titular del Sedronar presentaron hoy un área en el Ministerio Público Fiscal que combatirá el narcocrimen. El gerente de Maxiconsumo aseguró que las pérdidas son inconmensurables debido al bloqueo que el Sindicato de Camioneros realiza a 32 centros de distribución. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que Macri piensa en destruir todas las políticas inclusivas de este proyecto. El diario The New York Times señaló que el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está destruyendo la avenida 9 de Julio al referirse a la construcción del Metrobús en esa avenida y a la tala de árboles. La FIFA aprobó el uso de tecnología para reducir el margen de error en los arbitrajes.